En el corazón de una agitada ciudad, vivía Clara, una joven que parecía estar siempre en una permanente disputa con su propio miedo. Desde una edad muy temprana, Clara había sentido que cada paso hacia adelante era frenado por voces de dudas. Sin embargo, sus sueños eran intensos y su determinación resistía, aunque a menudo parecía quebrarse ante la mirada amenazante del temor. Una mañana, mientras se tomaba su café en su rincón favorito del parque, Clara se encontró con un misterioso anciano sentado en el banco de al lado. El anciano, con ojos llenos de sabiduría, le sonrió y comenzó a contarle una historia sobre un aventurero que, en un tiempo remoto, había emprendido un viaje hacia una montaña que prometía una vista panorámica de la libertad y la grandeza. El anciano explicó que el aventurero no era el más fuerte ni el más valiente, pero poseía una cualidad que lo distinguía, la capacidad de seguir avanzando a pesar del miedo. El miedo, dijo el anciano, es solo una sombra que sigue a aquellos que se permiten dudar. Pero cuando te atreves a encender una luz de valentía, verás que esa sombra se desvanece. Inspirada por las palabras del anciano, Clara se propuso enfrentar sus propios miedos. Decidió inscribirse en un curso de fotografía, algo que siempre había deseado pero que temía no ser lo suficientemente buena. El primer día de clase, su corazón latía frenético, pero recordó las palabras del anciano y avanzó valientemente hacia la aula. Con cada clase, Clara descubrió que la fotografía le ofrecía una nueva perspectiva, no solo del mundo a su alrededor, sino de sí misma. Encontró belleza en la imperfección y aprendió a valorar los momentos capturados desde diferentes ángulos. Su miedo, aunque presente, se volvió un susurro lejano a medida que su confianza crecía. Pasaron meses y Clara decidió organizar su primera exposición fotográfica. El día de la inauguración, mientras observaba uno de sus cuadros favoritos, notó al anciano en la multitud. Sus ojos se encontraron y él le hizo un gesto de aprobación. Clara comprendió que había dejado el miedo atrás, no porque este hubiese desaparecido por completo, sino porque había aprendido a caminar con él sin dejarse detener. La verdad, como descubrió Clara, es que el miedo es parte de todos los caminos hacia el éxito. Reconocerlo, enfrentarlo y usarlo como una fuerza motriz es la clave para no solo alcanzar las metas, sino disfrutarlas plenamente. La clave del éxito, como había aprendido de aquel anciano sabio, no es la ausencia de miedo, sino la valentía de actuar a pesar de él. Clara, con la confianza en su corazón y una cámara en sus manos, supo que siempre habría nuevas cumbres que escalar y miedos que dejar atrás, pero ya no los veía como obstáculos, sino como oportunidades para crecer y conocer más de sí misma.